Bueno, ahora estoy armando el parabrisas con un poco de maña. Son todos los modelos distintos. Este me vino distinto. Me vino con un tornillo, pero sin punta, en donde tengo que colocar la tuerca por abajo y el que lo aprieta es la base donde va el caño para agarrar el parabrisas. Lo tengo los dos puestos. Al principio parecía muy complicado, pero son todos bastante parecidos, pero con diferente diseño. Acá ven que tienen como unas arandelas que son redondeadas, que es para que agarre el caño. Este es supuestamente boca arriba, que es el que aprieta toda la estructura. Y viene con un tornillito y una arandela. Creo que me van a sobrar un par de cosas porque viene con todo este kit. Creo que algunas cosas no sé dónde van. Ahora voy a ver. Y después, bueno, vienen estos, que son los que agarran el parabrisas. Cada uno de estos. Este es distinto. ¿O está mal hecho? Este está bastante recto. Y este está re torcido. Está hecho para la mierda. Qué bárbaro. Una pieza de aleación que está mal hecha. Bueno, esto lleva una arandela. Ah, no, está mal hecho todo. Me quiero morir. No entra. Porque este seguro que entra bien. Tampoco entra. Ahora me fijo cómo lo hago entrar. Bueno, ahí los puse en la morsa. Y les pegué con el martillo y los hice entrar. Estos llevan una arandela. Una goma. Así como está, va por atrás del parabrisas. De esta forma, así. Acá. Bueno, acá yo estoy poniendo la estructura. El cañito va por entre medio de estos dos. El parabrisas que yo tenía antes era con uno solo de estos. Además, todavía tengo acá las piezas anteriores. Este lleva dos, un poco más alto. Y cada uno tiene un tornillito que entra acá, ahí, aquí. Así que ponemos los dos y lo presentamos. Una vez que lo tenemos presentado, vamos ajustando todo. Bueno, ahí lo presenté. Ahora lo vamos a armar bien, pero ahí lo presenté. Me gusta bastante porque es transparente y no te molesta para manejar, ya que podés ver a través del parabrisas. El otro que yo tenía era negro y no se veía nada. Este está bastante bueno, me gusta la calidad. Es bastante fuerte todo. Ahora vamos a tratar de apretar todo y despegarlo un poquito de acá para que no vaya vibrando. Porque va tocando acá. Ahí yo lo estoy moviendo para todos lados. A ver dónde lo puedo poner. Me gusta bastante. Voy a hacer coincidir esta punta con esta salida acá. Así lo tapo. Y lo voy a poner lo más pegado contra la estructura esta. Así me queda prolijo. Ahí para que vean cómo va. Ahora lo voy a bajar un poco. Lo voy a armar con las dos manos. Voy a dejar el celular si trabajo bien. Pero me encanta cómo queda. Hace una moto mucho más robusta, más grande. Vamos a ver cómo funciona en la práctica. Más que nada para el viaje. No sé si voy a usar todos los días. Tampoco voy a desarmar todo el tiempo esto. Pero bueno. En el caso de que no la quiera usar. Se sacan estos dos tornillitos que están acá. Y se saca el parabrisas. ¿Lo ven? La estructura la dejas puesta, sacas estos dos y sacas el parabrisas. Chau, esto es más que nada para el viaje que voy a hacer, para ir a la costa, para que no me pegue todo el viento y por los bichos que pueden haber en la carretera y todo eso. Me gusta mucho. Me encanta que sea transparente, que se pueda ver. Bueno, voy a armarlo y ahora les muestro. Bueno. Ahí quedó el parabrisas. A ver, quedó recto. De acá igual la moto tiene un problema de que el manillar no está recto a la dirección, o sea, a la rueda. Ya está así de fábrica. Pero bueno, traté de mantenerlo lo más derecho posible.
Ahí se ve la transparencia del parabrisas. Acá está apenas tapando un poquito la estructura esta de plástico de las luces. Esto que está marcado acá era del parabrisas anterior. Voy a ver si le pongo una cinta acá por las dudas para que no toque. Se va a ver mal algo negro acá, pero voy a ver qué hago. Así que bueno, esta fue la instalación del parabrisas. Viene con unas gomitas acá para tapar. Lo único que me pasó, se barrió esta tuerca, este tornillo que es Allen. Esperen que hago foco. Este se barrió acá. Y le tengo que poner este tornillo que apretó, es de hierro. Así que bueno, este quedó bien. Después lo pintaré con negro, así como se ve desde lejos. Espero que les guste y denle un like y nos vemos en el próximo video. Les dejo esto como bonus track. Puse la patita. Compré dos patitas y ya quedó. La otra es la vieja. Le puse solamente una nueva, así que me queda una de repuesto por si en algún momento se me cae alguna. Re sencillo de colocarla. ¿Cómo andan, gente? Estoy haciendo videos así sueltos y después los voy uniendo y voy explicando todo lo que estoy haciendo. Acá estoy armando la moto para el viaje. Yo tengo esta valija que compré hace un tiempo con el soporte de la valija. Esto es de una Squad que le funciona bien a las Corben. A ver, para que tengan en cuenta, el asiento te queda un poquito levantado. Ven ahí, que queda levantado. Así que bueno, tengan en cuenta eso. Estos son los que se destraban de acá y se sale toda la valija. Ahí está. Bueno, lo que estoy haciendo es reforzar el soporte de la valija, ya que la valija va agarrada a esta estructura de plástico y el plástico al soporte de la valija de hierro. El plástico va agarrado con tres tornillos y tuercas que tienen esta forma, como lo ven acá. Esto va del lado de abajo. A ver si lo pueden ver. Ahí está. ¿Lo ven? Bueno, esta estructura tenía cuatro. Yo le dejé tres. Bueno, me parece que quedó ya bien, bien fuerte. Y el cuarto lo que voy a hacer es ponérselo a la valija por arriba. Ah, estoy pensando que el tornillo no me va a dar hasta abajo. Bueno, acá hice un agujero ya. Que me salió justo ahí. De pedo. Me quedó adelante de este fierrito de la valija, justo me quedó ahí, quedó el agujero, acá quedó. Y entonces lo que voy a hacer es poner la valija engancharla ahí, trabarla. Y la valija acá tiene un refuerzo de el lado de abajo tiene este tapón. Tiene este tapón del lado de abajo, uno lo saca, puede hacer el agujero. Y justo este agujero me salió acá. Ahí, adelante de la varilla del soporte del plástico. Pero ahora lo que estoy pensando es que el tornillo original que tengo no me va a pasar. Mi idea era poner esto acá, agarrar la valija a la estructura de plástico, por la duda de que esta traba se pierda, o se quiebre, o se rompa. Porque esto solamente está agarrado de acá. De este botón, esto traba acá, ahí es lo único que tiene la valija para agarrarse de la moto, esa traba. Como ya saben, esa trabita se rompe, lo ven que es muy chiquitita, eso va agarrado ahí a esa estructura de metal, ahí la muevo con el dedo, esto engancha ahí. Entonces lo que voy a hacer yo es poner de forma más fija la valija con este invento, pero voy a cambiar el tornillo ahora. Ahora vengo. Bueno, ahí está la moto. Como la estoy armando, me falta ponerle el cargador USB. Y nada más, creo que por ahora es todo para el viaje. Después le pondré otras cosas, pero me parece que ya es suficiente. El soporte del celular, acá le voy a poner el cargador de USB. Para el viaje está bueno. Lo que no mostré es que cambié la posición de estos agarres, estaban acá arriba y me quedaba muy alto y la visión se me dificulta porque esto
distorsiona un poco la visión, porque como es plástico y es grueso, me hace como una lupa. Todo lo que yo veo acá está más adelante de lo que yo veo acá afuera. Y me genera una distorsión que me estoy acostumbrando a usarla, porque a veces no veo por dónde va la rueda de la moto, entonces se complica. Entonces, ¿qué hice? Lo saqué de acá y lo puse del lado adentro, y con esta varilla trabando acá. Trabando con el manillar original de la moto. Así que bueno, vamos a probarlo así. Así lo voy a dejar. Pero bueno, creo que la moto va quedando bien. Parece ya una 250, parece. Desde lejos, ¿no? Pero me está gustando. A futuro, si me la llego a quedar la moto, no sé todavía. Le voy a poner algunas alforjas acá. Pero no sé si me la voy a quedar. Ya estoy necesitando un 250. Para mi gusto. Esta ya la tengo recalada. Y a veces la velocidad final cuesta mantenerla, porque no es una moto rápida, y ya la tengo redominada la velocidad a 100, 110, y a veces aburro un poquito esa velocidad, pero bueno, lo que gano es en economía. Esta moto hace 370 kilómetros con un solo tanque.